Estamos en A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y en conversación con la diputada Ayelén Gutiérrez, de la provincia de Neuquén, presidenta del bloque Frente de Todos. Queremos profundizar un poco más el tema de los migrantes y su situación en el marco de la pandemia en la provincia de Neuquén. Buenos días, diputada Ayelén Gutiérrez. Mi nombre es Elisa Giordano. La saludo desde el programa A Ligar Mi Amor. Bueno, muy buenos días, Elisa, para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros sabemos que Neuquén es una de las provincias donde arribaron la mayor cantidad de migrantes en estos últimos años. Queremos saber en este momento cuál es su situación referida a la vivienda, a todo lo que significa el tema de la migración y de refugiados. Bien, nosotros en la provincia de Neuquén, en principio, tenemos que contextualizar algunas cuestiones. En principio, Neuquén se presenta muchas veces hacia el resto del país y también hacia el resto de Latinoamérica como bueno, una zona, una región con un crecimiento potencial y exponencial muy significativo referido a lo que tiene que ver con Vaca Muerta y la explotación hidrocarburífera. Entonces, esto se presenta ante muchísimas personas como la oportunidad de su vida, de llegar a un lugar que, bueno, no tiene además tanta cantidad de habitantes, con mucho territorio, con muchas oportunidades. Porque la situación de Neuquén por hoy, en cuanto a su situación económica específicamente, es realmente preocupante. Neuquén presenta una deuda, el Estado provincial, que es enorme, es en dólares. Este año, debido a la pandemia y por ser justamente tan dependientes de la explotación hidrocarburífera y de los ingresos que tiene la provincia en términos de regalías por el petróleo, justamente en la situación de pandemia, esto tuvo un retroceso enorme y golpeó fuertemente la economía de Neuquén. Una economía que además no se ha diversificado, con lo cual la verdad es que nos hizo muy dependientes de esta de este único recurso. Nosotros hemos tenido en un momento el ingreso de 35 familias por día durante 2019 que venían desde diferentes regiones, principalmente del norte argentino, pero también de distintos puntos de Latinoamérica, principalmente y justamente por la cercanía también con Chile, también de Bolivia y también de la región de Venezuela. Sí. Esto por lo menos lo que se registró en el último año, 2019. Obviamente la situación de pandemia hizo que esto, por supuesto, frenara, pero de todas maneras sigue este incentivo muchas veces de venir a la provincia a instalarse con esta perspectiva. Claro. Y la verdad es que la situación con la que se encuentran, como te decía recién, es mucho más precaria. Entonces empieza también ahí un circuito de desplazamiento que realmente es brutal. Sobre todo porque en términos de diversificación de lo que es la matriz productiva, no hay realmente una propuesta ni un desarrollo concreto. Es decir, la agricultura familiar en este momento, recién la semana pasada pudimos tener una ley que contemple esto en Neuquén, la agricultura familiar, algo que ha sido un desarrollo durante décadas. Pero recién ahora tiene una ley que va a impulsar un poco estas economías agricultoras. Sí. Las distintas regiones de Neuquén presentan idiosincrasias completamente diferentes, mercados internos completamente diferentes, necesidades además de profesionales o de mano de obra absolutamente diferentes. No es lo mismo en absoluto pensar Neuquén en la zona norte como en la zona sur o en la zona del área de la confluencia. Los números que vimos ahora durante la pandemia
cerca de 93.000 personas fueron beneficiarias del IFE. Es decir, estábamos hablando casi de cerca de un 15-18% de la población de Neuquén, en donde tenemos un déficit habitacional de 70.000 viviendas, en donde hay cantidad de personas y familias sin los servicios mínimos. Estamos hablando de agua, luz, gas, el acceso a las redes. Entonces empieza un circuito de supervivencia que muchas veces lleva a esta situación de toma de terrenos. Nosotros tuvimos acá la toma de terrenos de Casimiro Gómez, que fue una toma impresionante. En ese momento 1.500 familias se apostaron a tomar terrenos ante la necesidad y la desesperación. Y esto es una constante que uno ve a lo largo y ancho de toda la provincia, la situación habitacional, que es quizás en este momento uno de los factores más preocupantes, no solamente por la inclemencia de la pandemia, sino también por hasta los factores climáticos mismos. Nosotros acá tenemos periodos de frío que van desde fines de marzo hasta fines de noviembre. Estamos conversando con la diputada Yelén Gutiérrez, y en el marco de este panorama que está describiendo y pensando específicamente en migrantes y refugiados, el gobierno de la provincia ¿tiene políticas de emergencia sanitaria para ellos? Bueno, hasta este momento nosotros vemos que no. De hecho, desde el Comité Provincial de Emergencia, que yo lo integro, planteamos en numerosas ocasiones la necesidad de un testeo barrial, de que se salgan a hacer los testeos a los barrios, de que justamente también se contemple a todas las personas que están por fuera de los distintos sistemas de salud. Claro, claro, claro. Y que están por fuera de quizás las situaciones de regularidad en términos de documentación, pero que obviamente necesitan una asistencia, una contención por parte del Estado. Muchas personas no pudieron ni siquiera acceder al IFE. Claro. Y hoy están sobreviviendo como pueden en nuestra provincia. Pero el hecho también, como te decía, que muchas personas se encuentran en una situación de precariedad enorme, en donde no pueden acceder a los servicios básicos y esenciales. Imagínate que es muy difícil poder mantener las condiciones de salubridad de la mejor manera o de la forma más óptima, porque hay personas que ni siquiera tienen acceso al agua, no tienen acceso al gas natural, pero además las garrafas también terminan siendo utilizadas muchas veces de forma discrecional, del mismo modo que también la leña. Acá tenemos muchísimas tomas, lo que comúnmente en otras ciudades se les denomina villas o asentamientos. Acá tenemos muchísimas, y acá en Capital tienen la mayor cantidad de tomas de toda la Patagonia, y en este sentido son miles y miles y miles de familias que se calefaccionan con leña. Cuando nosotros acá tenemos temperaturas bajo cero, ya desde abril, desde los primeros días de abril, insisto, hasta algunas hasta algunos fríos de noviembre, falta, insisto, una política de desarrollo de todas las regiones. El norte neuquino, como una de las zonas más olvidadas de Neuquén, presenta esto, que a veces uno, para hacer un trámite, tiene que recorrer como mínimo 200 kilómetros. Entonces, ya desde ahí uno tiene una dificultad enorme. Bueno, pensando en todas aquellas personas que recién ingresan a la provincia, y ni hablemos de quienes vienen de otro país, con el cambio cultural que implica, con la adaptación, con toda una situación social subyacente, bueno, estas cosas terminan a veces siendo sumamente agresivas para quien recién llega a nuestra provincia. Un trabajo enorme para toda la sociedad, y en especial para quienes cumplen una función pública, en la preocupación que genera esto que estás relatando y la claridad del análisis, ¿no?, de esta situación en la provincia de Neuquén. Muy amable, diputada Yelén Gutiérrez, gracias por el tiempo que nos brindaste, y bueno, un saludo muy afectuoso de parte de todo el equipo del programa de Aligar Mi Amor. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, estamos en contacto.